Recuerden que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben hacer la presentación y pago de su contraprestación de manera trimestral. Para esto, el Ministerio tiene dispuesto el sistema electrónico de recaudo, que es la herramienta a través de la cual pueden realizar este proceso, y se encuentra en un micrositio dentro de la página del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para hacer esta liquidación deben tomar los ingresos obtenidos en el trimestre por la prestación de servicios de telecomunicaciones y aplicar, de acuerdo a las normas, la tarifa que le corresponda a ese periodo. Recuerden que los titulares de permiso de uso de espectro y los concesionarios de radiodifusión sonora deben pagar al Ministerio una contraprestación económica de manera anual anticipada, es decir, el vencimiento es en los 3 primeros meses del año. Esto lo deben hacer a través del sistema electrónico de recaudo cero. Adicionalmente, es bueno que tengan en cuenta que los concesionarios de radiodifusión sonora comunitaria, por única vez, el vencimiento de la anualidad 2017 se causa el próximo 31 de julio. Apreciados operadores postales, a partir del segundo trimestre de 2017 ha cambiado el reporte a ColombiaTIC. Les recomiendo leer la resolución 5076 de 2016, la cual pueden consultar en este sitio. A las emisoras comunitarias queremos hacerles un llamado muy especial, que cumplan con su obligación de pagar sus contraprestaciones por el uso del espectro. Dicha obligación vence el 31 de julio. Señor concesionario de radio, revise el vencimiento de su licencia. Si está interesado en prorrogarla, debe hacer una solicitud con 3 meses de anticipación al Ministerio, presentar su paz y salvo de pago de derechos de autor y estar al día en sus obligaciones económicas con el Ministerio. Recuerden, los nuevos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, para constituir y presentar la garantía, deben allegar al Ministerio un plan de negocios con la estimación de los ingresos que esperan van a recibir por la prestación de servicios TIC. Una vez el Ministerio TIC cuente con el plan de negocios suscrito por el proveedor, procederá a informar las condiciones y los requisitos para constituir la garantía. Tenga en cuenta que usted, en el momento de quedar registrado como proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, adquiere las siguientes obligaciones. Primero, contraprestar periódicamente. Segundo, constituir una póliza de cumplimiento. Tercero, pagar la contribución a la CRC. Cuarto, presentar los reportes de información en el portal de ColombiaTIC. Quinto, si usted es un ISP, debe solicitar el bloqueo de páginas con contenido abusivo sexual en niños. Sexto, prestar un servicio de calidad a todos los ciudadanos. Recuerde que si usted cuenta con registro de TIC, tiene la obligación de actualizar la información correspondiente a los datos administrativos y técnicos a través de la plataforma de registro de TIC, tales como cambio de razón social, representante legal, actualización de datos de notificación y demás que están contenidos en la plataforma. Recuerde que únicamente debe seleccionar el servicio que efectivamente vaya a prestar. Recuerde que con la herramienta de autoliquidación, que encuentra en el siguiente link, puede realizar el cálculo de la contraprestación anual por uso de espectro radioeléctrico. El Ministerio tiene para ustedes la herramienta en la cual encontrarán información que les facilitará el cumplimiento de las obligaciones. Porque en el Ministerio TIC estamos convencidos que...